Bienvenidos sean todos ustedes a este día del trabajo en el que nosotros efectivamente estamos trabajando en Lavando de Noche. Yo soy Hilda Isa Salas y me da muchísimo gusto que esté aquí en su bonito espacio del chisme seguro. Y ya sabe que cuando no me encuentra en este bonito espacio, me encuentra en Twitter, Instagram y TikTok como @HildaIsa. Y este lunes yo no soy sola, me acompaña mi amiga, ¿qué digo mi amiga? Mi hermana, ¿qué digo mi hermana? Mire. ¡Mi sangre! ¡Mana, ¿cómo estás? Hola, hola, pues aquí nuevamente empezando la semana que va a estar muy corta, ¿verdad? Porque pues para los que pueden, van a tener otro puentecito por ahí, pero bueno, aquí estamos, vamos a empezar lavando de noche. Yo tengo algún problemita técnico que no alcanzo a escuchar al 100% a Isa, ella me escucha perfectamente. Entonces no se vayan a asustar o no les vaya yo a marear con que, ¿qué dijiste que estoy sorda? Pero es aquí una cuestión técnica de aquí, de donde estoy yo, no de Isa. ¿Qué dijiste que estoy sorda? Ay, mana, te pasas. Dije yo, ay, la Lili, ya como es primero de mayo, ahorita trae todos los cables cruzados, andaba de fiesta, ahí en el Río Fuerte, haciendo picnic, ¿no, mana? No, oye, voy a poder decir todas las... Muy bajito. Voy a poder decir todas las barbaridades que quiera, la voy a poder acusar de todo lo que me dé la gana, al cabo que no me va a oír. Oigan, vamos a empezar rápido con esto porque tenemos un chorro de cosas que decirles. La primera, la que me llama más la atención del fin de semana, porque hay que comentarlo, es digno de comentarlo, ya sabemos que Cristian Nodal y Cazzu van a tener una niña. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque el señor no lo dijo. Él mero estaba en una entrevista en Colombia y estaba bien cómodo, bien tranquilo. ¿Y qué dice esto, verán? Un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto también. Y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Cómo fue el tema? Estaban en Japón. Mucho antes. Ella te dijo, tengo algún antojo, tengo un retraso. Quiero un poquito de sushi. O sea, reservar el sumario todavía. No, es el momento más precioso. ¿Verdad? Sí, yo... Así, él mismo lo dijo hacer. Una niña, o sea, él ya lo trae tan en automático que dice, ya, es una niña. Va a andar fascinado el hombrecito. Claro, sobre todo porque las niñas, por lo regular, físicamente nos parecemos a nuestros papás. Ahora imagínate una cristiancita. Ya no vamos a decir que va a traer sus tatuajes porque ya ves que es lo primero que dijo, que gracias a eso fue que nos enteramos que es niña, porque está revelando que se va a quitar los tatuajes de la cara para que lo conozca sin los tatuajes. Imagínate, va a nacer la niña y va a decir, ¡mi papá es un baño público! ¡Todo rayado! Entonces, imagínate. No, hombre, pero con esa cantidad de, con ese nivel económico que va a tener, ni le va a importar. Es más, ella también le va a entrar a todos los tatuajes como los papás. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que le van a poder decir que no? Y ahora en esta época en la que se pueden quitar los tatuajes tranquilamente, ¿qué más da? ¿Sí, mana? ¿No, mana? ¿Te llega la señal? Sí, Jacobo, sí te escucho, mujer. Sí te escucho, pero muy bajito, muy bajito. Súbele el volumen, mana, a la compu. ¿Qué días, no? Sí. Sí, el día de trabajo, se vuelve todo loco. Pues así las cosas. A mí me da mucho gusto cuando suceden este tipo de errores o que se les sale a alguien algo porque, pues, fue tan natural. Ahora sí que, como dicen, tan orgánico. No crean que estoy haciendo una grosería. Estoy, o sea, trato de escuchar, pero estoy aquí tratando de remediar. A ver, perdón. Vamos a hacer un cambio tecnológico en este mismo momento. Ah, les decía que a mí me causa mucha gracia que la gente se cuida tanto, se protege tanto y los traiciona el inconsciente y ¡pum! Vale, son ellos mismos los que nos dicen las cosas. Esos me agradan mucho.
Qué bueno, felicidades a Kazuya Nodal, porque van a tener una nena, y estaban calculando los meses que tenían, aproximadamente son unos 6, 7. Más. Wow, salió peor. Peor. Ay, no la semana, yo le sigo aquí. Tú, ahorita vemos. Mensajes, por favor. Nancy Camarena dice, hola chicas, hoy es mi cumpleaños y mira, muy feliz que ustedes me felicitarán. Gracias, por supuesto que sí, Nancy Camarena. Muchas felicidades, muy feliz cumpleaños. Esperamos, mira, nuestro señor productor nos prepara tu mensajito. Esperamos que pase, que hayas pasado un día muy, muy lindo y que y que tengas un año nuevo de vida maravilloso, mucho mejor que el que está terminando. Que tengas puras cosas bonitas. Y que, por supuesto, sigas viendo la banda de noche. Muy feliz cumpleaños, Nancy. Nachito Rosas dice, buena noche, lavanderos, Ida, Lili y señor productor. Buen inicio de, buen inicio de mes. Buen inicio de mes. Oye, sí, este es el día en el que todo el mundo pone sus memes de mayo, sorpréndeme. Y esas cosas, ¿no, señor Garza? ¿Por qué tu voz activa mi Siri? Estoy activando el Siri del teléfono, señor Garza. ¿Por qué? Si... Pues porque... No hablamos igual. Oh, no, yo tengo la voz muy aguda. ¡Jorel! Dice, buenas noches. Ahora sí no me las quiero, no me las pierdo en vivo. Abrazo y feliz inicio de semana. Una de lavar con ustedes. Sí, muy bien. ¿Tú? Muy bien. Yasmin Riveros dice, hola chiquillas hermosas, buenas noches, saludos y beso. Oye, en lo que Lili acomoda, lo que tiene que acomodar porque está teniendo unos pequeños detallitos técnicos. Les cuento que este fin de semana, el jueves no es fin de semana, el sábado y el domingo, hubo dos partidos de la liga de béisbol, la Major League de Estados Unidos, que son partidos que están en un tour México, en la Serie México. Entonces lo trajeron a el estadio Alfredo Harp Elú y ahí jugaron, tengo entendido que es el partido de ida y de regreso, así tipo como el fútbol, uno y uno para promediar, ¿no? Entonces era el partido de los Padres de San Diego contra los Gigantes de San Francisco. Y en el primer partido cantó el himno nacional Paty Cantú y no pasó a mayores. Es más, casi nadie se enteró que Paty Cantú había cantado el himno nacional en el primer partido. Y en el segundo invitaron a mi querida María León, que es talentosísima, guapísima, simpatiquísima, súper amable, súper mona, cae muy bien. Y que se equivocó en el himno nacional y ya la traen de baja ella también. Pues sí, porque estaba ella cantando y en vez de decir por el dedo de Dios se escribió, el soldado de Dios escribió, creo que fue lo que dijo. Pero mejor, miren, no le cuento, escúchela usted. En el cielo tu eterno destino, un soldado de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo. Así mero se equivocó y así estaba. Obvio, se puso muy nerviosa. Ah, que ya Lili ya está de regreso. Mana chula, ¿cómo nos oyes? Ahora sí, perfecto. Es mi teléfono, que no quiere, me tengo que conectar a la computadora y pues a mí me da flojera ya la computadora. Todo mal. Todo mal, todo mal. Pues aquí está, maná, de pie como los árboles. Oye, ¿viste? ¿Viste la de María? En las redes, claro, en las redes, bueno, me di cuenta por las disculpas sinceras y con dolor profundo, las sinceras disculpas que con un dolor profundo que yo, pues quién se le murió, ¿no? Porque como empezó, por eso me di cuenta en Twitter de lo que había pasado, pero no, más que sí nos enteramos que por la propia iniciativa de los famosos, entonces ya le tenemos que rascar a ver qué fue lo que hicieron, a ver qué fue lo que pasó.
Es que sabía que se le iban a fundir. Se adelantó. Sí. Pues de hecho, en cuanto lo canta, se le nota el cambio de gesto en la cara. Ahí está, mira. Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro himno nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy, ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa. Así, pues es que sabía que se le iban a agarrar de bajada. Sí, claro. Se puso el guarache antes de espinarse. Y bueno, me pareció muy sincero. Bueno, es un accidente. Te puedes saber la cosa, todo perfectamente. Se supone que se preparó, se supone que lo volvió a estudiar o que sí se lo aprendió, porque muchos, me incluyo, no lo sabemos completo. Entonces, hay las 10 estrofas, da menos los que se dedican a eso. Por eso, pero te digo, yo tampoco me suena. Exactamente, cuando tienes una tarea, supuestamente, yo creo que lo leyó y se preparó, pero pues cualquier cosa pasa, o sea, es un accidente. ¿Quién no va a querer lucirse muy bien ante esa responsabilidad? Exactamente. Y pues sí, son un montón ya los que se equivocan y no creo que se nos vaya a olvidar tanto, nada más está en la lista ya, María León. Estaba viendo que lo del coque fue en el 88. La primera vez. En el 88. Hace 35 años y todavía lo vemos y decimos, ¿qué onda, coque? ¿No te vas a volver a equivocar? ¿O cómo es que ya se equivocaron? ¿Cómo tú te equivocaste? 35 años y no lo soltamos, entonces eso a nadie se le va a olvidar. Ahora, ¿también la van a multar como a coque? ¿A todos los han multado? A coque sí lo multaron. Pero estamos hablando del 88, Lili, cuando sí eran estrictos. Ok. No creo yo que lo hubieran multado. No multaron a Don Chente. No, ni a Pablito. Montero. Ni a Pablo, ni a Jenny, ni a Ana Bárbara. Pero creo que Ana Bárbara no fue en México, fue en Estados Unidos. Fue en Estados Unidos, sí. Y al que yo no tenía en la lista y que él solito salió a decir, porque yo no me acordaba, Julián Álvarez, que dice que fue por un error de tecnológico, un error de los aparatejos. Él no me acordaba, pero todos los demás sí. Nada, no pasa nada. No pasa nada, mana. Al rato viene otro, aunque te digo, quedan marcados, no se nos va a olvidar. Nunca. Nunca se nos va a olvidar. Pero qué tal que no nos acordamos de los que sí los cantan bien. Ah, no, pues no. ¿Quiénes? Está bien. Pues Patti Cantú nada más porque fue del sábado. Sí, no, tampoco me acordaría. No. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen los que están conectados con nosotros. Carlos Alonso Ramírez Siqueiros nos dice, buenas noches, chiquillas hermosas. Muchas gracias, Carlos. Y al trabajador del señor producer. Gracias, Carlos. Tú sí sabes. ¿Sí se escuchó? Sí. Perfecto. Ah, perfecto. Ah, es que a veces como yo traigo los audífonos, a veces no se escucha. Raquel nos dice, buenas noches, chicas, deseo de corazón, se encuentren bien. Gracias, mana, tú también. Pues sí, con calor, pero muy bien. Yo no, ya prendí el aire, está bien rico, mana. Bien fresquito. Fresquito, fresca, mamita fresca. Fresca, mamita. Vas. Lupita Robles nos dice, buenas noches, familia La Bandera. Feliz inicio de mes y semana. Igual para ti, Lupita, y para toda la gente que nos está haciendo aquí el gran favor de acompañarnos. Y sí, inicio de mes, inicio de todo. De tocho. Lucy Carrillo, buenas noches, señor producer, Hilda Isa y Lili, saludos, feliz inicio de semana y de mes. Saludos. Gracias, Lucy. Y también Lucy nos dice, es como una macumba, muchos se han equivocado con el himno nacional. Yo creo que es el nervio, ¿no? La responsabilidad. La hipótesis de Julián Álvarez no me suena descabellada. Ajá. Como en programación, porque dice, quizá es porque se la pasan diciéndote, no te vas a equivocar, no te vayas a equivocar, no te vayas a equivocar, no te vayas a equivocar, entonces no te vayas a equivocar,
es lo que te programa y dices, ah, okay, okay. Ay, es que me acaba de caer un correo electrónico y yo dije, ¿qué hice yo qué? No, es de esos correos que te llegan y dices, ok. Pues sí, esa hipótesis de Julián Álvarez me parece acertada porque sí. Es una responsabilidad grande. Sobre todo si fuiste a la escuela en México, ¿verdad? Si fuiste a la primaria, a la secundaria, y cada lunes es lunes de honores. De honores lunes a la bandera. Sí, pero tiene un nombre específico que ya se me olvidó. ¿Lunes social? No. No. Ay, Manuel, lo que me acuerdo mejor, mejor cuéntame qué pasa. ¿Qué es eso de pepizón? ¿Qué crees que sea pepizón? Es una fusión de los nombres de dos personas que se hicieron famosos por entrar a una casa. Así es. Madison y Pepe Gámez. Ahora los dicen pepizón. Así los ha bautizado la gente. O sea, hoy precisamente hace una semana, ¿no? Que terminó La Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos, el lunes precisamente. Ya saben, Madison fue la ganadora, Pepe el tercer lugar y Patty el segundo lugar. Entonces, Madison y Pepe estuvieron haciendo la promoción y agradeciendo en algunos lugares de la cadena Telemundo. Recorrieron todas las estaciones de Telemundo que hay en Miami y fueron a Puerto Rico, donde te digo que ya estaba todo listo para... Ya, es que les dije que ya estaba todo listo en Puerto Rico. Entonces, si todo el mundo dice, aunque la gente se molesta y viene y deja mensajes sí estaba ya todo programado, ya estaba todo listo, pactado. Para que ganara ella. Entonces, pero dicen, ¿y por qué Patty no? Pues resulta que Patty no tiene visa. No se la... Ah, exacto. Entonces no pudo ir ni a Miami ni a Puerto Rico. Pepe, bueno, fascinado en Puerto Rico, bueno, ¿quién no, verdad? Y dijo que aquí ya ha visto cosas en Madison que no vio adentro por estar con la presión del concurso. Al rato me los van a querer poner de romance porque ya Madison mandó a volar al novio con, o no sé qué, que tenía. ¿No fue al revés? No fue. Mm. Él intentó hacer ver, pero dicen que no. Que era okay. Como piedrita en el zapato, que la molestaba mucho, que todo, 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 todo. Que de hecho que la transmisión de la final la vio él en un carro y obviamente se grabó para que todo el mundo supiera. Bueno, pero bueno, capítulo cerrado ese al parecer. Pero ya hay planes, mira qué ojo de Telemundo, sabía quién le podía sacar provecho y por qué ganaron, porque ya tienen trabajo, pepizón. Sí, pues Pepe es actor de Telemundo desde hace rato, y Madison se veía venir. Tiene todo para hacer, digo, pules un poquito el acento, un poquito más, y tiene toda la facha para hacer o presentadora de uno de los programas de Telemundo, que son varios, o actriz también, o sea, tiene el tipo de sacarle provecho. Él, pues ya saben que es actor de series de Telemundo, pero también tiene toda la facha, está guapo y es del típico chico que da confianza y que la mamá quisiera de yerno también para ser presentador. Pues bueno, pues junto a Osmel Sousa y junto a Patty Navidad van a encabezar un nuevo proyecto en Telemundo que se va a llamar, que va a ser algo así que como la cocina de Telemundo, algo muy parecido a lo que es MasterChef, que también es de Telemundo, pero este concurso estaría dentro de un programa que se llama En la Casa de Telemundo. Este programa de En la Casa de Telemundo. Ah, sí, es como a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, más o menos. Ajá, pero no está en la programación de la televisora. Lo tienes que ver en streaming, en la página oficial de Telemundo. Y ya después aparece en las redes sociales, te aparece en YouTube dentro del canal de Telemundo, pues todo, pero no en la programación oficial de la tele, creo que aún no ha entrado, porque ese programa tiene 3 años. Entró justamente después de que todo el mundo se encerró para llevar información de lo que estaba pasando. Entonces fue creciendo. Entonces va a haber esa competencia. Entonces eso indica que ya le están arreglando sus papeles
a Pati Navidad. Si Telemundo la requiere, pues es fácil que le den la visa, como una visa de trabajo. Entonces, trabajo. De trabajo, creo que es la primera vez que están aprovechando a alguien, porque, digo, de los que ya ganaron, ¿no? Porque ni a Ivonne Montero ni a Alicia Machado la han incluido en nada. Las trajeron en el tour de medios en esa ocasión, nada más en Miami, porque obviamente en México no hay estación de Telemundo, como la hay en Colombia, como la hay en Puerto Rico, pero en México pues hay una repetidora y enlaces matutinos de algunos segmentos. Pero tienen una oficina muy grande y rentan foros y tienen producciones desde México, entonces... Pero son enlaces, Isa. O sea, por ejemplo... Sí. Sí, enlaces, pero no hay un programas a los que visites, pues, aquí. Ah, como, ok, sí. Como los hay en Puerto Rico. No. Pero desde sus oficinas, Sí. Entonces te digo, es la primera vez que estaría apoyando a ganadores de los que resultaron más favorecidos, porque ni en la primera ni en la segunda temporada no se acuerda nadie. Había muchos planes para Daniela y para Nacho Casano, no se llevaron a cabo, hasta un libro hicieron ellos por su cuenta y todo, pero no, la cadena finalmente analizó y pensó que no les iba a sacar provecho, tal vez, que así iba a desencantar la gente. Ahora sí, bueno, pues Pepe ya tenía su labor, ¿no? Como actor, y Madison pues también tiene todas las oportunidades. Sí. Además, Madison físicamente es el tipo que le gusta a Telemundo tener en sus pantallas, así toda la guapota, toda rubia. Ese es el tipo físico que les gusta, entonces. Y la edad para... Exacto, qué mejor. Sí, la tienen que pulir, sí, tiene que quitársele un poquito el nervio, pero pues con práctica, no, con que la avienten así, ¡vámona! Le va a costar un... Claro, una de las jueces que van a estar, digo, porque es un programa de cocinar, como les decía, similar a MasterChef, más bien inspirado en MasterChef, una de las jueces, ahí pues no sé si la conozcan, va a ser Maripili Rivera. No... Marcha cara con nombre, pero por nombre sí. Sí, me la tenía Agna Rodríguez, que en paz descanse, la tenía mucho en sus guerreros. La puertorriqueña morena, sí, musculosa, que se golpeó, que se lastimó. La última vez que participó, ha estado en varios programas de competencia de ese tipo. Primero en TV Azteca, la conocimos por TV Azteca, y después, porque era programa de Magda, es cierto. Después se la llevó a guerreros a Televisa. Y la última vez que estuvo aquí con ella, se lastimó ella y salió de la competencia. Pues qué cosas, la Maripili va a estar también entonces. Muy polémica. Pues qué bueno. ¿No? Sí. Qué sí, bueno que les, qué bueno que apoyen ahora sí. Todo, fíjate, los que menos contenido dieron dentro de la casa de los famosos, a ellos sí los apoyan. Pero a la Machado, que hasta los besos se tuvo que agarrar con este señor Romano, ¿no? Roberto Romano. Daniela, los pleitos de vecindad que se aventó con New York, que hasta las noches se enseñó. Daniela se enamoró 4 veces. Finalmente salió de la mano de... Pero sufrió cuando salió ¿cómo se llama el esposo de Vanessa Guzmán? Pues sí, Isabel Estrategia. Eduardo. Sufrió cuando salieron, no recuerdo quiénes son los otros dos, finalmente, o sea, era su estrategia. Claro, pero y tuvieron que ser 4, imagínate. Todo el contenido que dieron, es más, Daniela y Nacho, ambos fueron parte fundamental de la Casa de los Famosos 2 y no nos apoyaron. Y Pepe, que nada más se la llevó haciendo cuentas y unos cuantos besitos a Leida y diciendo que le dejaran verle las piernas, eso es todo lo que hizo. Claro. Puras cuentas. Y Madison diciendo que no, que ella respetaba a su novio, que ella tenía novio, que no iba a hacer nada, que la dejaran en paz. A mí nada más me molestan porque no hablo bien español. A esos dos son los que se apoyan. Ve, la imagen cuenta, mana, imagen cuenta. Que saben que los podían colocar, pero por ejemplo Nacho Casano, que también está galán, que no es mal actor, dijo Huguito, que no es mal actor el chavo, ¿te acuerdas cuando no? Yo no lo he visto actuar. Ajá, dijo que no era mal actor. También le podría sacar provecho y por alguna razón pues no lo ha contemplado en un año que salió. ¿Será porque es problemático el señor? Porque lo conocimos.
y problemático es. Sí, si es inteligente, sí, si es inteligente, sí es bueno para la negociación, pero pues también es tóxico el señor, entonces yo creo que dijeron, no, mira, mejor enseñamos a actuar a otro que tener que cargar con este que sí sabe actuar, pero es hedero. Sí, además ustedes saben que ni Telemundo, ni Visión, ni Televisa, ni TV Azteca tienes que ser ni Angélica Aragón, ni un Héctor Bonilla a la hora de actuación. Imagen cuenta y que te defiendas. Disciplina y se acabó. Disciplina, exactamente. Muy importante. Muy importante. Pues ahí está, Pepizón. Ahí van. Pepizón, hagan ustedes el favor. ¿Qué cosas? ¿Nos puedes poner mensaje, señor Garza, por favor? Diana Saavedra nos dice, hola a todos los lavanderos. Isa, Lili y Don Productor. Lunes de recato y trabajo. Ay, qué bueno, Dianita, estás trabajando. Y Gomi Pulsera nos dice, buenas noches, lavanderos. Feliz inicio de semana. Pues igual para ti, Gomi. Muchas gracias, Gomi. Ya te contesté el correo. Dice Rocío Gómez, cuando vaya a Chicali, te invito a unas flautas del centro y la Isa. Ya estás, Rocío. Con fe. Con permiso. Decía mi mamá, ya no te mandas sola cuando me casé con el señor este. Ay. Alejandra Ortiz dice, buenas noches, Lili, Hilda y el hombre oculto, el productor. Ja, 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 saludos, un mes excelente. Ay, gracias, igual para ti, Alejandra. Para cantar el himno hubieran mandado a Romina, mejor no. ¿Cómo así? ¿Romina Marcos? Pues es que no, es que Romina fue la que la criticó en cuando se dio a conocer que ella era, exactamente, y que hizo todo el showcito, pues entonces. Le hicieron el showcito Romina, las dos, porque también María ahí de cuatas retratándose con ella y subiéndolo a las redes. Ay, claro, yo lo hubiera aprovechado de otra manera. Yo lo hubiera invitado al teatro. Pena de arriba y acá me pides perdón. Mara chula. Sí. Ay. Pati Delgado, lunes cívico. Gracias, mano, se me había olvidado. Lunes cívico, sí, es cierto. Y Rocío también nos dice lunes cívico. Gracias. Y Nancy Camarena nos dice muchísimas gracias por mi felicitación. Rocío, Pati sí fue a Miami, ya tuvo convivencia con sus fans. Ah, pues caray, capaz que ya le consiguieron. Qué bueno, de eso no estaba enterada. A mí me dijeron que por eso no había ido ni a Miami ni a Puerto Rico, pero si es así, qué bueno. ¿Y qué te dice Rolas? Rolas nos dice, Pati está en Miami toda la semana en los programas de Telemundo. Mira, bien atrasada yo. Qué bueno. Y Diana dice, Pati Christmas en Tour de Medios, que le sirva para impulsar su carrera. Pues ojalá que le den conducción o telenovela, porque telenovela es muy buena. Para las dos es buena, acuérdate que estuvo mucho en Picardía Mexicana, bien fogueada, y ha participado en algunas novelas que les ha robado el cámara a los protagonistas, llámese La Fea Más Bella y llámese la de... Por Ella Soy Eva. Por Ella Soy Eva. Uh-huh. Que ya, ay, Mariana Seoane, ay, le ofrezco una disculpa a Pati si se sintió que le... ¡Ah! A ver, explíquenme ustedes, te estás burlando de una persona, te estás riendo y nunca lo haces adrede, no lo haces con esa intención de hacerlo sentir mal, ahí en China y en mi escuela y en mi trabajo, quien te esté burlando de ti y, ay, sí, ya que se ven a señaladas, no lo hice con esa intención. Ay, no nos dimos cuenta. No, te burlas de las personas en su cara y hablas y todo y nunca... con el fin de lastimar. Háganme ustedes. Y hacían equipo, eran tres los que se... Lucero, Jaimito, Camil y... No es que la ofensa viniera de una sola persona y que pudiera ser no intencional. No, eran tres. Capaz de que fue Jaimito, yo pensando mal, ¿verdad? Como ya les había robado cámara en La Fea Más Bella. Ya la traía de encargo. Y jaló pues... a estas dos. Mana, cuéntame, ¿qué pasa con Shakira? ¿Que sigue sin casa en Miami? No. Porque quería una y luego... Ah, ¿ya tiene casa? Temporal, por lo pronto. Por lo pronto, no sé si alguien ha visto la gala del Met, las fotos y eso,
supuestamente había, ahora que está en Estados Unidos, la habían invitado, que había recibido uh-huh. invitación, pero no sé yo si ya caminó. No llegó. Ni a ella. No llegó. Tampoco alcancé a ver a Thalía. No había Thalía tampoco. Tampoco alcancé a ver a Eiza González. Pero bueno. ¿Vimos a Eiza? No. Las únicas hispanas, latinas, hispanas, porque era Penélope Cruz. Penélope Cruz. Y Salma Hayek, que dijo, ábranse todos, vidas mías, ahí les voy con un Gucci rojo, hija de su madre, qué vestido tan precioso trae y qué bien se le ve. Quería yo ponerle la foto, pero ya la alcancé. También llegó mi Pedrito Pascal, tan guapo, en shorts. Unos shorts negros, una gabardina roja, larga, corbatita negra. Muy bello él. Llegó, ¿sabes quién sí llegó? ¿Quién? También hispano. No. Bueno, sí llegó. Bueno, toda la familia. Llegó Kim, llegó Kendall, llegó Kylie, que el vestido de Kylie me pareció precioso. Uno rojo, asimétrico, bello. Y Kim nada más se puso un Skims y perlas. 50,000 perlas, hija. Pero yo creo que le hicieron falta como unas 50 más en la parte de abajo porque estaban como muy... Bueno, mi parecer, porque ahorita no voy a hacer que salga alguien y diga, ¿qué te pasa? Y por ejemplo, a mí se me hace que se ve espectacular. Bueno, es que Kim ya es espectacular, ¿verdad? Puede ser más... Es la reina de las buchonas. Siempre, pero se ella es así. Espectacular. La reina de las buchonas. Y ahí lo se veía muy bien. Diego tuvo a Bonnie, obviamente que ya es parte de la familia de las Kardashian. Pero no llegaron juntos, ¿no? No, pues ya ves que siempre dice, no crean lo que ven, no crean lo que les platican, crean lo que yo les diga. ¿Tú crees que iba a llegar de la mano de Kendall? Yo sí. Obvio pensé. No. Con lo sangrón y ridículo que es ese señor, pero el traje que trae está muy bonito. Es como color entre el que le dicen white off, que no es blanco, sino que es blanco como aperladito, con unas aplicaciones así como si fueran flores en la... ¡Ay, no! Está muy bonito el traje que trae. Me encantó. Pero no, las que mencionaste, yo tampoco las vi en la alfombra roja. Nada más vi a tu Penélope Cruz, a tu Salma Hayek, a tu Benito Bodoque, a tu J-Lo y ya. Faltaron muchas, pero bueno, que no vimos. Capaz que llegaron por una puerta alterna, no quisieron pasar por el fondo, capaz. Ya la próxima semana vemos en el Ola las fotos espectaculares, los vestidazos y los concursos de la gente especializada de quién iba mejor, pero bueno, Shakira, estamos en Shakira, mana. Pues ustedes saben... Ah, es cierto, debrayamos. No, porque va junto con pegado con Kim Kardashian, pues que las viejas se podían agarrar una disputa, ahora sí que feroz, porque al parecer se interesaron en la misma casa. No está Shakira, dijimos, en su casa, porque pues la está remodelando, su casa de 15 milloncitos de dólares nada más, la está remodelando, pero la está remodelando, no se sabe si para venderla o finalmente, si después de 3 meses no encuentra una casa que se ajuste a sus necesidades y regresa temporalmente, porque ya, como ya la tienen ubicada los paparazzis y está pero empeñada y hace bien en que sus niños tengan una vida tranquila, que no vean, que los paparazzis no la vean. Entonces, ella estaba interesada en comprarse una casa en, tú debes de conocer, Isla Fisher Island, que nada más llegas en barco o en avión. O sea que ahí... Sí, ahí vive los millonarios de Estados Unidos, del mundo si quieres. Entonces, por ahí estaba la isla de Jeffrey Epstein. ¿Por ahí era donde estaba esa isla? No sé. Ah. No sé. Fisher Island, en este mismo momento la vamos a encontrar. No lo sé. Pues mira, por lo pronto, estaba interesada en una... ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¡Oh! Me está enseñando. Me está enseñando. ¿Se y volteaste o qué? Es que pusiste cara así de... No, me está enseñando el mapa y estaba viendo justo dónde está el Fisher Island. Fisher's Island, sí. Es una, haz de cuenta que es como si fuera un archipiélago tú.
son varias islitas y la que queda como en medio y al final es esa. Y sí, no hay manera más que en barco porque no hay puente. No hay puente, entonces es por aire o por agua, como bien dijiste. Pues mira, dicen que por lo pronto rentó un departamento ahí dentro de esa isla por 3 meses. Entonces tiene 3 meses o para encontrar la casa que se adecue a sus necesidades o regresar por mientras a la casa, a su casa, que está remodelando. Pero mira, fíjate que hace unos días visitó la casa de un empresario radial y de televisión allá, el dueño de La Mega, que le dicen La Mega, que tiene muchas estaciones de radio y televisión. Hispanias en todo Estados Unidos, sí. Es el señor Raúl Alarcón. Raúl Alarcón, que fue con Emilio Estefan y con otras personas de alto nivel, a esos niveles, ¿no? Entonces le dijo, qué bonita está tu casa, ¿la vendes? Y que le dijo el señor, no está a la venta, ahí en Fisher Island. Y pero si la vendieras, ¿en cuánto la darías? No, pues que en 70 millones de dólares. ¿Cómo no? No, que se asustó la mujer. ¡Ay! 70 millones para ella es mucho. No, eso creemos, Isa, pero es que no, son 70 millones de dólares, pero aparte creo que tienes que dar una cuota inicial nada más para vivir ahí de no sé qué tantos millones. Entonces, sí, o sea, tienes que tener demasiado dinero. Y digo, Shakira vive muy bien, es rica, pero pues tampoco es... No a ese nivel. No a ese nivel, o sea, tampoco es multimillonaria. O tienes avión privado o te esperas el barco, o sea, tampoco es fácil. Ya la veo en el embarcadero. Ay, a ver a qué hora. Sí. Espérense, niños, ya viene, miren, allá viene el barquito. Ya, espérate, muchachos, así como nos decía mi mamá, ya va a venir el camión, espérense, siéntense mientras, ya, ya la veo, ¿no? Entonces, que se asustó, ¿no? Que hasta ella se asustó, entonces le dijo a sus agentes, pues búscame una más baratita. Pues hay una de 50 millones de dólares, pues vamos a verla. Pero ¿quién creen que también ya anda peleándose la Kim Kardashian? La misma casa, al parecer. Ya a los 50. Uh-huh. Ay, así le alcanza para la de 70, tú. ¿Por qué le quiere quitar la casa a Shakira? Porque el señor Alarcón le dijo, no está a la venta. Y le dijo, pero si la vendieras, ¿en cuánto le dieras? 70. Pero es una super finca. Si no encuentra lo que quiere ahí en ese lugar, se va a ir a la isla donde vive Julio Iglesias, que es Indian Creek, y que además de Julio Iglesias y que gente también de mucho dinero, vive la modelo, o ya es modelo, exmodelo tal vez, brasileña Adriana Lima. O sea, estamos hablando de gente, pero ¿qué anda haciendo aquí Kim Kardashian? ¿No tiene Malibú? Bueno, ellas son de Canadá. Les gusta Florida. Es que Florida es para la gente con lana y así como dijiste. Y que les gusta la vida nocturna. Sí, presumir. O sea, por eso está llena de deportistas retirados y deportistas americanos que ya sabes que se han hecho famosos o se han hecho una imagen de poderosos, ¿no? De todo. Mucho reggaetón. Es que además tiene, sí, además tiene muy bonito clima todo el año, muy bonito clima. Ay, bueno, los huracanes nada más, pero en todas partes aquí no tiembla. En la Ciudad de México tiembla. O sea, todos tienen sus bemoles. Entonces, en California, no, los incendios. Me olvido. Y los terremotos, mamá. Ay, sí, está. Después de los sustos que pasaste en el DF, vas a tener miedo. Ah, sí, acabas de pasar un susto, ¿verdad? Varios sustos, mana, se llama enjambre. Todos los lugares tienen sus bemoles o el clima. El clima de Florida es muy bonito. A mí me parece un clima muy bonito. No me tocaron los huracanes, ¿verdad? Por eso digo que es muy bonito. Pero hasta en invierno el clima es padrísimo. Ni usa suéter. Ahí está. Si no, te digo, ya anda. A ver, vamos a ver quién se queda con la casita. Igual se las gana alguien. E igual cada quien revisa sus cuentas. Revisa sus cuentas de a ver, no, porque voy a gastar. Son muchos los impuestos que se pagan en Estados Unidos por tener una propiedad y una propiedad a ese nivel y no te lo regresan ahí, porque es. No, y además, ¿cuántos no han perdido casas precisamente por no pagar los impuestos que tú estás diciendo? En Estados Unidos, ese dinero se va para las becas de estudiantes, para la gente que no tiene hogar.
Pues ahí sí se emplean, ¿verdad? En ese país sí se emplean. Sí, allá sí se emplean. ¡Ay! Pero entonces me dices que ya no se la ganó o sí están todavía no, están en... O sea, no, sí, o sea, cuando el señor le dijo, yo no la estoy vendiendo, pero costaré tanto, y le dijo, no, búscame una más barata. Entonces encontró... No, pero la otra. Ah, no, pues es que es Sakin Kardashian que la quiere, pero también hay otras personas que la quieren, la que le gustó, ya de 50, ya más bajito que de 70. Pues sí. Pues muy bien, esperemos que sí se la gane Shakira, porque ella sí necesita su casita para sus hijitos. La reina de las buchonas, junto con sus 25 hijos, ya tiene varias casas entonces en Estados Unidos. Mucho más barata que la de, que la de Shakira, porque Kim vive en Malibú. Mientras la de Shakira cuesta 15 millones de dólares, que también está en un lugar privilegiado porque tiene embarcadero, ¿verdad? La de Kim está en Calabaza, sí cuesta como 7 millones y medio de dólares, la mitad de lo que cuesta la de Shakira. Ándale. Pero mira, en una cosa sí le gana Shakira a Kim. Ella ya tiene una isla privada. ¿En Bahamas? Uh-huh. Entonces yo más bien creo que es por eso que quiere esa casa de los 50 milloncitos, porque por la privacidad. Ay, pero qué aburrida vida, ¿no? Vivir en una isla que no puedas... Uno como simple mortal, sí, para ella debe ser ideal porque la gente no la va a estar abordando. Porque todos los que viven ahí tienen el mismo poder adquisitivo que ella y no se sorprenden por verla en la calle. Pero con bueno, mejor sigamos. Antes de que sigamos, esté elucubrando. Exacto. Señor Garza, ¿nos puedes poner mensajes, por favor? Dice la Y. Hola, Lili, Hilda y señor productor. Feliz inicio de semana. Igual para ti. Y Dianita, Dianita nos dice, menos letradas que Madison han triunfado. Ay, siempre, ¿eh? Aquí triunfa la más inteligente, la más astuta y la más disciplinada. Disciplina, esa mera. Diana nos dice, Serrat que aparece en Top Chef VIP, estuvo enamorándonos. Afirmativo. Es la que se peleaba con la bebechita. Y el Rolex. O Rolex, nos dice más bien. Ahora sí, ¿por qué está Sandra Smith de directora de programación? Por eso es... Ah, ahora sí, porque está, perdón, Sandra Smith de directora de programación. Por eso está apoyando a los participantes y antes no. Y les está dando resultados, ella. Mira, curioso lo que no hizo en Azteca, o más bien su objetivo era ese. No te deja trabajar Azteca. Muchas veces. Juan José Correa Guerra, estás en Emoxa, Hilda. ¡Ay, muchas gracias! Me he visto de rojo para que me digan improperios. ¡Ay, no! ¡Hosting! O Justin Chávez nos dice, saludos desde Ecatepec, Isa y Liliana. ¡Saludos! Saludos, Justin. Liliana nos dice, con lo que gana el Benito Conejo, lo mínimo era que llevara un vestuario de gala. Mínimo. Exactamente, mana. Pues está muy padre el traje. A mí sí me gusta. Sí, él con esa capita se inspiró en el zar. Porque es que él de la belleza. No, de la moda. Oye, tampoco vi a la gata. Llegó Jared Leto en un disfraz de la gatita. ¿Ah, es en serio? Serio, llegó con botarga. Con botarga y luego ya se la quitó y pasó con su vestuario padrísimo. Pero la gatita iba a ir y qué bueno que no la llevaron. Yo no la vi. Y Doja Cat también llegó vestida así. Su maquillaje y sus accesorios como de gatita. Ok. Sí, mana. Oye, fíjate que te tengo que contar que no es que le interese mi opinión a este señor, pero yo sí tengo una opinión acerca de lo que él hizo y dijo. Juan Soler, que acaba de dejar el programa Sale el Sol, él dice que por proyectos que tiene y que quiere dedicarle más atención a sus nuevos proyectos, yo y mucha más gente pensamos que fue por un comentario poco afortunado que hizo acerca de
el cuerpo de Mónica Noguera, es que le dijeron, ¿sabes qué? Mira, córtale, mi chavo, córtale, no vaya a ser. Es que salió de Sale el Sol. Siempre me ha parecido, no sé si es por nacionalidad, no sé si es por choque cultural, no sé por qué sea. Pero miren, ¿para qué les sigo explicando? Yo mejor escuchémoslo. Escuchemos qué pasó con Mónica Garza, Mónica Noguera. Vengo de otra época, yo soy nacido en el 66, también nacido con otro tipo de formación, de educación, nosotros decimos las cosas de una manera quizás muy rústica, muy directa, muy sin tapujos, muy sin prejuicios, básicamente sin prejuicios, lo decimos de una manera muy suelto como muy suelto, es muy suelto la forma de hablar nuestra. Lo estoy diciendo como argentino y como me crié yo viví en Argentina hasta los 24 años. Aquí mi amada Paulina le hace un comentario a Mónica, dice, qué hermosas piernas tienes, Mónica. A lo que yo dije, tan hermosa que a cualquiera le encantaría tenerlas de este lado, así. Algo en el cuello, no me acuerdo cómo. Dijiste algo así como, a muchos les gustaría. Exacto. Ni siquiera lo dijiste, o sea, exacto. Ni siquiera te incluiste, tú dijiste, a muchos les gustaría tenerlas aquí. Aquí, en el cuello, ok. Que en mi época habría sido un piropo increíble, porque habla de la hermosura de la mujer y como, o sea, es como, sí es rústico lo que dije, pero no fue con la intención de faltar el respeto, ni muchísimo menos, soy realmente muy respetuoso con las mujeres. Nos dijo prejuiciosos por algo que él hizo. Y dijo en el programa que somos prejuiciosos porque nosotros le estamos dando una mala interpretación. El decir que se va a poner las piernas, así como él señaló en los hombros, tiene la connotación que todos estamos entendiendo. No es porque vaya a jugar golf, o que se vaya a poner a bailar, o que se vaya a poner a correr. No, es la connotación que él le quiso dar. Y si ellos dos son amigos de hace 30 años, así se llevan... Yo, y por más que él sea un señor del 60 y tantos, yo creo que estamos viviendo tiempos en los que debemos de ser muy cuidadosos con lo que decimos en algún medio, más él que estaba en un programa en televisión abierta. Y que todo se va a malinterpretar, esto no se malinterpretó, esto es exactamente como él lo dijo. Así, con las señas que él hizo y de las piernas y de todo, no puede tener otra connotación más que esa. Y además de que lo dijo y lo hizo, quiere voltear el asunto y decir, ustedes son los prejuiciosos, porque ustedes mexicanos que no se criaron como yo argentino, que yo soy más liberal y más abierto, ustedes son prejuiciosos y ustedes están entendiendo mal. No yo, que soy un llevado con la señora Noguera, porque somos amigos y es madrina de mis hijas, de una de mis hijas, ustedes están de prejuiciosos. Y además dice, para cualquier mujer sería un piropo. ¿En serio? ¿Cree que eso es un piropo? Un piropo es decirnos que somos bonitas, un piropo es decirnos que bien nos vemos, un piropo es decirnos, no sé, eso, mamá, no sé, algo diferente. Pero decirnos que las piernas tan bonitas que tiene para ponerlas en los hombros, ¿te parece a ti? Ok, sigamos. No, es que si lo dijo, o sea, obviamente me enteré del chisme, pero nunca busqué el video. Uh-huh. Lo quitó de su plataforma imagen. Digo, no lo subió más bien. Pero si lo dijo así tal cual, yo sí lo entiendo. Es una broma que antes la hacías muy común y no causaba problemas, pero tú dijiste algo muy importante. Pero lo haces en corto. Si son amigos, claro, y así se llevan, lo haces en corto, alta, no lo hago. Pensó en voz alta, pero sí entiendo que no lo dijo por ofenderla. Exactamente, porque son amigos, y así se llevan. Exactamente, pero dijiste algo importante, son otros los tiempos y han cambiado. Pero antes era muy común que dijera, ¿no? Pues esas piernitas por acá. Era común. Era muy común, y común aceptar. Pues, sí, más bien el prejuicio, no sé si le esté diciendo a la televisora, o alguien de publicidad que estaba patrocinando, más bien
ese jalón de orejas viene de publicidad. La televisora te puede pasar por alto eso, pero si alguien que está metiéndole dinero y no crea que va con la imagen, lo que dijo ese señor, para promocionar su producto, y si se queja, ahí sí es el problema. Exactamente, porque volvemos al punto número uno. Esto es un negocio, y si pierde patrocinadores, obviamente le van a dar las gracias. Por más atractivo que sea el señor, por más que le guste a las señoras que lo ven, por más que hayan sido sin intención de ofender, le van a dar las gracias. Porque Mónica, ni siquiera Mónica está ofendida. No, no, pero sí es un comportamiento que era aceptado antes en un ambiente machista. Sí, y no fue el medio, tal vez, no quiso ni ofender, y la otra no se sintió ofendida, pero no era el medio, desafortunadamente, te digo. No, no. Ahora, pero bueno, Lina, en ese tema, o sea, deja que hable él solo. Porque no, es que ellos hacen transmisiones juntos. Pero está participando, debió dejar que hablara él. Pues no lo ves que está incluso, están sentados juntos, pero él está como metido atrás de ella. Ella está sentada al frente. Ella está primero. Está como protegiendo. Yo aquí ya en Marifer Centeno. Ya, sí. Interpretando. Pero espérate, no fue todo, maná. No fue todo. Tú sabes que Mónica Noguera es muy discreta con sus relaciones. Pues te diré que no, pero bueno. Bueno, la de Fer de Maná no. Pero aún así la manejaba discreta. A ella no le gusta andar contando. ¿Y qué fue lo que nos dice el señor este? Nos dice del novio. No le falté el respeto. Me niego a reconocer que le falté el respeto porque no fue así. Fue un chiste que hoy la gente, lamentablemente, pues está con la piel muy delgada. Pero bueno, esa es la explicación y ya no hemos hablado más del tema. Ahí, yo creo que la gente que me insulta en las redes tendría que... les voy a decir una sola palabra, psicólogo. Vayan y solucionen sus problemas personales, porque la verdad que yo trabajé mucho en mí también. Tengo mi psicóloga de cabecera, Patti, querida de mi corazón, te adoro, te amo profundamente. Gracias por tu invaluable ayuda. Y no, eso fue más bien que se negaba a ofrecer disculpas, o pedir perdón, porque los... Y que vayamos al psicólogo todos, porque tenemos la piel muy delgada. Pero también dijo esto. Respetuoso con las mujeres, muy, muy respetuoso con las mujeres. Soy muy respetuoso con la institución que es la pareja. Mónica tiene su pareja, Juliana, quien quiero muchísimo, porque es un francés increíble con que tuvimos pláticas realmente profundas. Y no fue con la intención de faltarle respeto ni a Mónica ni a las mujeres en general. No, revela quién es el novio, Mónica. Gracias. ¿Cómo no? Yo ni siquiera sabía quién era. Porque Mónica no lo revela. Ella le gusta a lo privado. Así es, señor Juan Soler, ganando como siempre. Yo estoy mal porque no lo estoy viendo mal lo que es la explicación que dio. Yo siento que no... no siento que me dijo ni que fuera yo al psicólogo. O sea, lo que yo percibí, ni que soy prejuiciosa. Es que él está hablando de la gente. Ok, partamos de esto. ¿A ti te parece correcto lo que hizo al decir lo de las piernas de Mónica? Si no fuera en la tele, sí se me hace un chiste si te llevas bien. Exacto, pero esa es la relación entre ellos. Pero en un medio de comunicación masivo. Si no estuviera en la tele, ya la regó, está bien. Ok, pero no la regó. A los que pensamos que la regó, él nos dice que somos prejuiciosos. Obviamente yo no me lo tomo personal, porque ni siquiera en el mundo me hace. O sea, no. Pero a todos los que pensamos que él está mal, nos dice prejuiciosos, que tenemos la piel delgada. A los que sí les dice que vayan al psicólogo son a los que han tomado las redes sociales para ofenderlo. Porque además ha hecho otros comentarios ahí de algunas anécdotas un poco pues extrañas, ¿verdad? Algo que tiene que ver con una chiva. Sí. Algo dijo por ahí también que está muy escabroso el asunto. Entonces ha hecho comentarios muy poco afortunados. Que una cosa es ser actor y que te quiera la gente por los personajes que interpretas, y la otra es que te conozcan por ser tú
y salgan todas estas dudas. Yo siento que hay un poquito de soberbia, perdón, dejen regreso, hay un poquito de soberbia de su parte, porque otro sería el caso si salen y dicen, ¿saben qué? Ella y yo somos amigas, amigos, ella sabe que yo no lo hice por ofenderla, ella no está ofendida, yo siento que no le tengo que pedir perdón a ella, porque es una manera en cómo nos llevamos ella y yo, reconozco que no es correcto haberlo dicho en un medio de comunicación masivo, vamos a dejarlos ahí. Pero yo no tengo que pedir perdón, ustedes son unos prejuiciosos, vayan al psicólogo. Juan Pantano. Pues así lo siente él, que no debe de pedir perdón. Muchas veces. Juan Pantano. ¿Así lo siente él? Sí, Juan Pantano. Mientras no, más habla, no, más se hunde. Mejor que diga, les pido disculpas y que no lo sienta, pues es peor. No, pero es que no es necesario. Como te digo, otro cuento sería, si dice, ella no se ofendió, yo no lo hice por ofenderla, somos amigos, así nos llevamos, considero que sí no debía haberlo dicho en un medio de comunicación masivo. Se acabó el asunto. Pero no, ustedes son unos prejuiciosos, ustedes tienen la piel delgada, vayan al psicólogo. Isa, pero les está respondiendo a gente que lo ha insultado. También la gente del psicólogo, sí. Muy bueno, perdón, pero también mucha gente en las redes somos muy buenos, la mayoría, muy buenos para señalar, ta, y luego se meten a las redes, a muchos famosos les dicen hasta lo que no sé, te metes al perfil y te tienen, todo lo puedo en Cristo, porque, pero a la hora de eso, masacran también, se atienen, ni modo, y que cada quien lo tome como pueda, y como si te perjudico, ¿no? A los famosos no, maná, hasta a los que no somos famosos nos dicen de cosas. Me dediqué el fin de semana a contestar un montón de mensajes tan bonitos, de gente tan contenta y tan feliz, que me deseaban puras cosas buenas. Ahí está. Mira cómo le cayeron a él. Entonces, si él siente... Ajá, pero ese es el juego de las redes sociales. Si te lo tomas... Maná, ¿qué no te han dicho a ti? Pues nada malo. Ah, a mí sí me han dicho un chorro de cosas malas. Porque eres famosa, ¿quién te manda? Tampoco lo soy, mana, entonces. Entonces, así quedamos con el señor este. Vamos a leer un poco de mensajes porque tenemos que hacer tiempo ya para la sección de los lunes. Se la va a llevar este Andrea Rodríguez a hoy después, mana, no se preocupen. Así se las va a hacer. Sí, porque además está haciendo telenovela en Televisa. Ana nos dice, Chopet no se iba a presentar esas gatadas. Imagínate en su sillón del peluche más fino, terciopelo, recargada, rascándose en su super cuarto, que tiene que andar viendo allá, ahora sí que a gente figurosa, el ruido, que la carguen, se iba a asustar, ¿no? Ella está muy bien donde se quedó. Y Lucy Carrillo nos dice, se veía hermoso la gata de gata blanca. ¿Jared? Sí. No, o puede ser él o puede ser Doja Cat. Nacho Rosas, por cierto, mucho éxito, dice, en tu nuevo proyecto. ¡Ay, es cierto! Ya se me había pasado. Resulta ser que hay un nuevo proyecto que se llama La Esquina de las Primicias, que es un programa que conduce y produce Gilberto Barrera. Lo conduce junto con Marie Claire Hack y hizo la invitación a varios periodistas, entre ellos a su servilleta. Estaré colaborando ahí, no estaré todos los jueves, a lo que entiendo, pero estaré como colaboradora del programa. ¿Aquí en que YouTube? Son los jueves, no, en Bandamax. Ah, ok. En Bandamax, los jueves a las 8 de la noche y empieza este jueves. Entonces, ahí estaremos. Y muchas gracias a Gilberto Barrera por tomarme en cuenta e invitarme. Muy bien. Lucy Carrillo nos dice, eso fue una corrientada, no falta de prejuicios. Sí, cada quien lo puede ver, sí. Ana, fue un vulgar ese señor, nada que ver con la época de los caballeros, no dicen,
vulgaridades. Y Paulina, tan desesperada estás que sigues con ese nerdental. Bueno, aquí sí coincido. Paulina sí está muy, es muy desesperada por cámara. Lucy dice, en ninguna época eso sería un piropo. ¿Es mana? A mí tampoco me parece un piropo. Yo dije que fuera un piropo. Yo dije que era muy común o que gente llevada así se llevaba. Come pulseras, ni cómo ayudar a Paulina. Necesita terapia para buscar parejas y la Noguera también lo ofendió. Porque los, no, no es que lo ofendió, pues así se llevan. Yasmín dice, es una lástima. Entre más se disculpa, peor queda. Tal vez pensó que estaba en Miembros al Aire. Es patético. No es cuestión de época, sino de educación. Exactamente, y de ubicarse que ya no está en Argentina. Si él creció en Argentina y eso es la forma de llevarse allá, está bien, pero él está en México desde hace muchísimos años. Sí, tiene como 30 años en México, sí. Lucy Carrillo dijo, eso estuvo para reflexionar porque lo defendió desde la novia, la implicada, hasta Anita, la más bonita. Nacho Rosas dice, a lo mejor se refería a un acto de contorsión. Pero no dijo que en sus hombros, ¿verdad? No, dijo que cualquier caballero. Y no. Patti Delgado dice, a lo mejor el comentario era común hace un tiempo, sí, pero en mis 50 años de vida nunca lo escuché de nadie de mis amigos o familiares como un piropo. Pues, y será una grosería, mi humilde opinión. Rocío Gómez dice, primero la chiva, luego las piernas. ¿Qué mujer está con un tipo así? Paulina Mercado. Y antes, Maki. Yasmín Riveros dice, qué poco favor le hace a su psicóloga. Que no mencione el nombre, pues, pero la clientela. Es que es la misma psicóloga de... Ah, no. Y Lucy también nos dice, a mí no me ofende, pero en mi opinión fue vulgar y no lo atacaría en sus redes. Pues no, ¿qué necesidad hay de irlo a atacar a sus redes? Aunque no se consuman sus proyectos, si no se le cae bien. Hasta pues crees. Adriana Latorre dice, Juan Soler primero dice y acepta practicar zoofilia. Eso no lo vi, es lo que yo me imagino que dijiste de la chiva, porque eso es en vivo y luego su comentario sexista. Gaby Pulseras dice, en estos momentos la psicóloga de Juan Soler cambiando su nombre en las redes sociales. Es que no la talió. Sí. Yasmín Rivero dice, así es, Pati Delgado, yo tengo 62 primaveras y estudié ingeniería y en la vida alguien se expresó así, ni de broma, y di clase en ingeniería en otros tiempos y tampoco oí algo así. Así es, y Adriana dice, eso no es tener la piel delgada. Es ser una persona machista y misógina. Sí y sí. Adriana Latorre también nos dice, ¿y si voy al psicólogo y experta en violencia en redes? Ni pedo, el vato la cagó. Y que diga que no hicimos pedo para que lo multen. Por ejemplo. Ok. Diana Saavedra dice, si en estas sensibilerías a Juan Soler le convenía aclarar y dejar que el mundo ruede. ¿Sí? Ana, entiendo tu punto, Lizny. Entre amigos que se mienten la madre, pero eso es una falta de respeto y si va al psicólogo, pues no sabe manejar lo que hizo. Y Lucy me dice, felicidades. Y le dice, muchas gracias, Lucy. Sí, ya les estaré avisando cuando me toque. Sí. Por Cablevisión, ¿verdad? Banda Max, en Cablevisión. Banda Max, exacto. Por el sistema de cable, sí. Mana, llegó el momento, llegó la hora. La sección más esperada de toda la semana, ¿qué se llama? Lo que un día fue, no será. Aviéntenme la foto. No creo que sufran mucho, ¿verdad? Porque ella, a pesar de que ha pasado por el cirujano y por muchos métodos de belleza, van a saber quién es, pero díganme quién es él. Bueno, díganme quiénes son los dos. Doy por hecho que saben quién es ella. Es que ella le da nombre a una de mis actividades más divertidas con Carlos Ramírez. ¡Saludos, Carlos Ramírez! ¡Te quiero!
¿Sabes qué pasa? Aunque mucha gente se cambia físicamente o te das cuenta que se hace sus arreglitos, como los hemos visto constantemente o no hemos dejado de verlos, siempre los vas a identificar. Pero él, no sé si lo recuerdan. Sí, ya alguien lo recordó, ya alguien lo identificó. Él es José Ángel Llamas. A ver, Gomi, no más, por no dejar, dime quién es ella. Es que de la cara de ella, la versión original, todavía nos acordamos, aunque sí ya hay muchos cambios. Sí, como que sí, muchos cambios. Gaby, José Ángel Llamas, nos dice Lucy Carrillo. Pues sí, sí, muy bien, es Gaby. Es Gaby, es Pani. Rocío Gómez nos dice, es el ahora cristianísimo José Ángel Llamas. Pues así es José Ángel Llamas, nada personal, así es. El Pedrito Infante, el pensado TV Azteca que iba a ser su salvación. Ajá, que iba a ser el galán tipo que tanto usaron, como querían usarlo tanto y en tantas telenovelas como lo hicieron con Sergio Bazañas. Sí, Gomi ya nos dijo que sí, que es Gaby Spanik, y aquí Rocío también nos está diciendo que ella es la usurpadora Gaby Spanik. Pues, ok, empecemos. 2002. A José Ángel Llamas lo conocimos gracias a TV Azteca, es hermano de la Tucita, por cierto, de esta Llamas, es hermano de Mara Victoria Llamas, y la Tucita no recuerdo cómo se llama, sí. La mamá del Fernando, ¿cómo se llama? Pero bueno. Ahorita te lo encuentro, ella. Es Llamas, ajá, José Ángel es de la segundo matrimonio del papá de los tres, ¿no? Entonces, él era camarógrafo. María Eugenia Llamas, es la Tucita, sí. Entonces, ajá, del segundo matrimonio. Es exactamente, él era camarógrafo y trabajaba... no sé si empezó desde Imevisión o cuando se fundó TV Azteca como tal, ya a cargo de Ricardo Salinas Pliego, pero bueno, él trabajaba, era camarógrafo y todo el mundo le decía que qué guapo, que qué guapo, qué guapo. Yo creo que desde la escuela lo han de haber estado piropeando al chamaco mientras creció. Ya estaba casado, él se casó muy jovencito, no tuvo hijos luego. Y bueno, pues por cosas del destino, don Epigmenio Ibarra produjo Nada Personal y lo vio y dijo, a ver, vamos a castear a esto. Creo que fue, se lo debemos a Nacely Urquidi, que era siempre... Dios de mi vida. Sí, entonces, pues, dio el ancho con Anita simpática, Ana Colchero. Bueno, la telenovela, pues sí, simpatiquísima, es bien linda. La telenovela tuvo éxito, a pesar de que ella se salió enojada, entró otra chava y finalmente la novela, pues, ay, más o menos la salvaron. Iba muy bien, pero se salió Ana Colchero. Y pues nunca aceptaron, la gente nunca aceptó a la nueva actriz. Bueno, como dices tú, pensó que les iba a salvar la vida y lo metían en tal novela. Al rato ya estaba protagonizando El amor de mi vida con Claudia Ramírez. Pero bueno, no terminaba de hacer el amor de mi vida, ya lo tenías en teatro. Y luego no terminaba de hacer la obra de teatro cuando ya lo habían metido. El muchacho se fastidió. Tiene un hijo ya a varios años de casado. Desde que hizo Nada Personal, está casado muy joven. Tardó en ser papá, tuvo a Rafael con la esposa, Gaby Mendoza, uh-huh, que se llama la chava. Entonces, le vino una buena oportunidad de Telemundo y se fue a Colombia, donde le ofrecieron el protagónico y mucho dinero, más de lo que le daba Azteca, para protagonizar la telenovela La Venganza, con Gaby Spanik. Gaby Spanik, ya saben ustedes, llegó casada con Miguel de León de Venezuela, tenían poco tiempo de casados, no tenían hijos, y llegó a ser la usurpadora aquí en México, fue el lanzamiento, ya saben, la novela exitazo, muy vivilla, porque, o más bien el vivillo era él, porque él negociaba, y ahí en la novela, pues luego él amarró un personaje, y ya se fue también él trabajando. Me acuerdo de una novela donde era una especie de mundo de juguete, una de las tantas, ya les perdí el nombre a las actrices, pero salía protagonizó telenovelas infantiles sobre todo, güey. Hay quien dice que él ya se había divorciado de Gaby la esposa, Gaby Mendoza, okay. La mamá de su hijo, su único hijo, Rafael, cuando se va a Colombia. Hay gente que dice que no, pero hay gente que dice que no, estaban separados, y ella pues sí estaba casada oficialmente con Miguel de León,
aunque también hay, ella obviamente y la hermana en ese entonces dijeron que ya estaban separados. Se van a Colombia a hacer la venganza y de repente, en ese entonces, pues ya saben, en Miami sobre todo, había muchas revistas, que, algunas eran competencia de Oral, recuerdo que el Mira, todo así, sí, y había programas, estaba desde Cotorreando, y todos los noticieros tenían sus segmentos de espectáculos, había mucho movimiento en ese entonces en Miami, pues saltaron las alarmas por unas fotos, cuando se usaba el paparazzo, de verdad, en vivo, juntos de la mano, pues en Bogotá, donde estaban haciendo la telenovela La Venganza, los cacharon, los publicó una revista de Miami, esas fotos, empezaron a entrevistar a gente de la producción, y bueno, gente de la producción, cuando la gente no te cae bien, por ejemplo, los protagónicos o que te la hacen cansada, la gente raja, tienes que ir con ellos, o sea, si alguien te llega tarde, te alarga los llamados o por todo, la gente raja, entonces salió hasta el rumor de que se metían a los baños del canal, mientras que los habían sorprendido hasta en los baños del canal, cuando no era oficial su relación. Tengo entendido que a los dos les dieron un departamento en Colombia. En un momento dado, Gaby se divorcia de Miguel de León. Ella dijo lo que siempre, que el amor cambió. Ya se usaba del amor cambió. Nos amamos, pero el amor cambió, nuestros intereses cambiaron, no sé qué. Después, Daniela, antes de que le pasara, ya saben todo lo que le ha pasado, dijo que Gaby, para obtener el divorcio de Miguel de León, que Miguel de León más bien le ofreció cierta cantidad de dinero. Si te quieres divorciar, pues me vas a tener... Sí, yo recuerdo que ella le hizo la vida muy miserable a Miguel. No, más bien, él le pidió dinero a Gaby. Ok. Sí, porque ella siempre fue aquí protagónica. O sea, ella ganó más dinero que él. Uh-huh. Ella llegó a México y, bueno... Mientras estuve en Televisa, que hizo como 2-3 telenovelas, ninguna tan triunfadora como La Usurpadora, pero con eso tienes, ¿no? Para que te quedes marcada. Siempre fue protagonista. La jala Telemundo y siempre ganó mucho dinero. Él, aunque trabajó siempre, no tuvo el target de ella. Entonces, que él, para separarse, me acuerdo que dijo Daniela, en ese entonces ella lanzó una canción y hizo un libro que se llamaba, era una novela, donde hablaba entre líneas de su historia, de su vida en general, ¿no? Ella se hacía llamar La Paloma en ese libro. Dijo, cuando estaba promocionando, Daniela dijo que todo el mundo veía a Miguel de León como que muy correcto, un caballero, porque esa es la imagen que dio, pero bueno, no fue, nunca fue un patán, ¿no? Aunque ella en el libro dijo que había sufrido pues violencia y abuso en sus relaciones, ¿no? Dijo que su matrimonio ni sus novias, sus relaciones, y yo me acuerdo perfectamente que Daniela dijo que Miguel le dijo, ¿te quieres divorciar ya? Dame tanto. Y que era hijo, pero que Gaby pues, no tenía ni siquiera hijos, no había manera, no tenía, no había manera de nada. Entonces, y ella con tal de ya sentirse liberada, le dio el divorcio. También los cacharon la vez que salieron del juzgado, porque se casaron ellos en Venezuela. Tenían meses de casados porque se vinieron a México, en Venezuela, que él se regresó para darle un abrazo a ella, ¿no? De pues ya que te vaya bien y que ella como que lo evadió y lo hizo así, entonces ya andaba con José Ángel Llamas. Ándale. Era, sí, te digo, tenía entendido yo que a cada uno en Telemundo en Colombia les puso un departamento, pero no sé por qué ella terminó viviendo en el departamento de él. ¿Te doy una idea? Ni yo no sé por qué. Entonces, no sé por qué dejó su espacio propio. O sea, ya se sabía que eran novios, pero dejó su espacio propio y empezaron a convivir a lo que voy muy rápido como pareja. Entonces, bueno, intensos, empezaron a posar para cuánto revista. Casi, casi, ¿no? Creía que lo conocía todo, pero me faltabas tú y todo lo que se pueden... No, me encantan los hombres y las mujeres que se pasan 12 años con una persona y hay con 2 meses que se ponen con una. Con otra persona, nunca habían conocido el verdadero amor, nunca se habían sentido tan plenos y tan realizados. O sea, así andaba José Ángel y también andaba Gaby. Total, de que a finales del 2003, ya tenía bastante años, ella ya estaba a punto de hacer la de, ¿cómo se llama la que hizo con Mauricio Islas, la de Prisionera? Que fue la que, ese bodrio que mi mamá veía tanto.
que fue cuando Mauricio Islas tuvo el problema con la hija de José Luis Rodríguez el Puma, porque ahí salía Génesis. Bueno, se va él a Telemundo y le aparecen oportunidades también de trabajo. Bueno, Telemundo lo jala en Miami y siguieron conviviendo con familia. Y de repente se da el rumor de que terminaron y terminaron bastante mal. Es cuando ella lanza el libro que se hace llamar La Paloma, o sea, siempre habla de La Paloma, que es ella, y habla de que, ay, sí, a Génesis la hizo llamar secretamente porque habla del problema que hubo con Mauricio Islas, La Cachorra 16, en ese libro. O sea, así hablaba con... Cachorra 16, válgame Dios. Porque tenía 16 años esta niña. Y con Mauricio, no es que Mauricio le echara los canes, pero tuvieron como temperamentos fuertes, pues se agarraron del chongo en la producción de Telemundo, ¿verdad? Cuando Mauricio tuvo que, pues, salirse del proyecto, ya saben por qué, esta aplaudió. Pero bueno, con José Ángel Llamas, ella da una entrevista. José Ángel dijo, ya terminamos, es punto pasado, no quiero hablar de eso, me quiero enfocar en mi hijo Rafael y me quiero enfocar en mi trabajo, estoy bien. Se empieza a trabajar en Miami, varias telenovelas, y ella da una entrevista a una revista donde sí prácticamente dice que José Ángel Llamas no hizo nada, pero estaba muy adolorida porque no hizo nada por salvar la relación ni por luchar por ella. Tuvieron, tenían sus roces, sus problemas, dicen que eran bien intensos, que se gritaban. No lo dudo. Sí, bueno, yo de ella pues sí lo puedo imaginar, ¿verdad? Por todo lo que conocemos, pero con esa carita de yo no fui, y que aquí en México jamás le conociste ni un roce, ni un nada, ni un a José Ángel Llamas, pues no lo hubiera yo imaginado. Pero dice que pues salieron algunas cositas de que a empujones, que gente que los veía, y que también... Es que acuérdate que cuando estás en pareja te espejeas. Y si ella es así, ¿tú crees que él no iba a estar al mismo nivel y al mismo tono? Yo digo, sí. Se hubiera espejeado en él, que era tranquilo, digo. No, hombre, se pega lo malo, no lo bueno. Cuando hicieron la venganza, sí, caray. Cuando hicieron la venganza, había retrasos en las grabaciones, porque llegaban tarde, que porque ya se peleaban, porque ya no quería abrazarlo, porque ya no... De las dos partes, dicen, ¿no? Y cuando se reconciliaban, en los baños del canal... Que yo, ay, pues que no tenían camerino rodante o no sé. Se escuchaba. No, pero es que en el camerino. Pero pues es que en los campers, el movimiento es más sensible al movimiento. Que pues muchos lo han hecho. Sí, claro, pero acuérdate que a la señora Spanik le gusta guardar las apariencias. ¿Cuál es? Quién sabe, pero a ella le gusta guardar las apariencias. Pues que eran unos gritos, dicen, ay, ya se reconciliaron. Bendito sea Dios. Y al otro día no se hablaban. Ay, qué bárbaros. Pero a los dos días escuchabas gritos en el baño. Dios santo, Emilia. Pues eso es lo que se decía, te digo, ve con los de la producción y te rajan, son los que saben. Bueno, total de que ella dio una entrevista muy dolido a finales del 2003, ella dijo que tenían 2 meses de haberse separado y que ella siempre mantuvo la esperanza de que él le dijera, pues vamos a recomenzar, esto tiene remedio, vamos a luchar por nuestro amor, pero pues ni siquiera le habló por teléfono, o sea, no le habló más, o sea, no le contestó el teléfono, y ya dijo que había mandado a una persona por sus cosas personales al departamento de él, eso fue en Miami. Después de que se establecieron los dos en Miami, empezaron a vivir juntos, entonces ella mandó a pocas palabras al buen entendedor, pocas palabras, se le desapareció el hombre. ¿Quién sabe por qué tú? Recapacitó. Estando, siendo una telenovela él que se llamaba Amor, una donde hacía unos gemelos y salía Bárbara Mori, Amores de Mercado, estaba divertida. Así muy locachona, como las que en ese tiempo hacía Telemundo, principios de los 2000, conoció a la actriz Mara Croatto. Tengo entendido que esta actriz también es venezolana, pero también es venezolana puertorriqueña. Ahí la conoció, ya era una señora divorciada, más o menos de la edad de los dos, una señora divorciada con 2 hijos, y se unen en pareja. Ella ya era cristiana, y fue Mara
quien la jaló, que lo jaló a él al cristianismo. Él siguió trabajando, pero empezó a tener restricciones con cosas que ya no quería hacer. Siendo cristiano, ya no le parecían correctas hacer a la hora de actuar. Uh-huh. Y siguió trabajando así hasta el 2010, 2011, pues hasta que los productores, no, pues es que si ya no quieres besar, si de lejitos, porque no va, pues esto no, aquí es, no es, aquí no es de convicciones o qué está bien o qué está mal, aquí está actuación, vas a interpretar un personaje tal cual se te indica en el guión, cual te indica el director, si no quieres, pues poco a poco se le fueron cerrando las puertas, pero él no sufrió. Él no, al parecer no sufrió porque pues encontró la felicidad, se encontró muy bien, y como por aquí nos dijeron exactamente, él ahora es pastor, él da sus servicios los domingos en un templo al sur de Florida, en Fort Lauderdale, uh-huh. Y sigue con Mara. Gaby, ya, con Mara Croato. Con Mara Croato, la actriz que te digo que conoció en Amores de Mercado. Gaby, sí. Ya sabemos, tuvo a su hijo Gabriel, ¿se llama? Sí. Gabriel, con, no sé, se enamoró de repente, muy rápido, y se embarazó, pensó que era el amor de su vida. El muchacho se le desapareció antes de que naciera el bebé. Ella se ha hecho responsable 100%. No ha dejado de trabajar, ha andado en todas las televisoras, pero se quien fue en Televisa, yo me acuerdo donde era nieta de doña Silvia Pinal. O salía que era la nueva dueña, que era cuando Lucero fue la dueña, sí. Sí, la dueña. Ahí ya la empecé yo a ver como que se estaba haciendo cositas en la cara. O sea, es más. Ya llevaba recorrido, sí. Es más joven que Lucero, y Lucero se veía regia y ella se veía. Después que ella era la emperatriz en TV Azteca, bueno, en Telemundo tuvo. Ella y Lorena Rojas en sus momentos fueron de las actrices con los mejores contratos que en esa época daba Telemundo, que te amarraba a las actrices por varios proyectos, y bueno, y José Ángel también, que tuvieron jugosos contratos. Ella vivía en un penthouse muy bonito en Miami, dicen, no lo conocí. Y bueno, ha dado varios tumbos, a la fecha dice estar sola. Desafortunadamente los problemas no nada más han sido con sus relaciones de pareja, también con su familia, porque pues un día está bien con la hermana, después está mal, ahorita creo que están bien. Sí, ahorita están bien. Están bien, de hecho la está apoyando en la situación que tiene la hermana Daniela con su ex marido y todo. Pues así fue, lo que un día fue, no será, y no será, no será, porque ya son dos personas distintas a las que se conocieron. José Ángel sí se le ve feliz. Yo vi hace poquito una foto reciente, digo, se le ven los años, a mí se me hizo atractivo para su edad. Ya no es una persona pública, obviamente no tiene ese régimen, pero se me hace un señor bastante bien cuidado, un señor de la calle normal, que no tiene que estar cuidándose de la piel, ni el cabello, ni la figura. Se me hace que se ve muy bien, y quienes lo conocen y quienes conocen a la esposa dicen que sí, son felices, de verdad. Sí, estaba viendo yo ahorita las fotos también, se ven muy bien avenidos. Y Gaby, pues, Gaby se la vive sufriendo, ya sabes, ella. Es un sufrir. Pues es que no le queda de otra. No le queda de otra, tiene un hijo que mantener. Sí, por mucho tiempo ella también ha aportado para su familia, ¿no? Ella logró que su mamá y sus hermanos más chicos, primero se trajo a Daniela. Que durante muchos años, por cierto, Daniela posó para Penthouse o para, no me acuerdo, una revista, posó desnuda, que decían que Gaby estaba molesta en ese entonces. Digo, porque mi revista sí publicaba en los interiores las fotos tal cual, en portada no estaba permitido. En aquellos entonces, ahorita hay muchas prohibiciones y a mí me tocó cubrir ese evento y todo, pero se la trajo porque Daniela siempre estuvo a la sombra de ella, siempre sí. Fue doble, para, o sea, trabajaba siendo doble. En escenas, en de espalda, y no sé, no estoy segura, no tengo el dato, si en La Usurpadora fue ella la que, ya ves que cuando se abrazan para los personajes, o porque sí. No sé si exactamente también lo hizo Daniela, pero yo sé que en otras producciones siempre estaba pegada, y hasta que pues quiso brillar con luz propia, empezó a estudiar actuación, y de repente posó desnuda, y luego se casó con Ademar, y ya, y todo, pero pues... Ahí está. Lo que un día fue, no será. ¡Qué bonito, mana! ¡Qué bonito!
cada vez nos abres más los ojos a las cosas que han pasado, ¿verdad? Sobre todo de José Ángel, porque de Gaby sí hemos estado pendientes. Yo la última vez que la vi fue en la de La Casa de los Famosos. Todos la vimos en La Casa de los Famosos, cómo se chutaba una botella de vino diario. Y creo que está en la telenovela, en la película, perdón, de Alan Estrada, Isabela Castillo, que se llama La Usurpadora, pero no he tenido el valor de verla. Creo. Yo tampoco, a ver si reúno fuerzas. Ni eso ni la de Martita y Gareda me han dado valor. Ay, yo intenté ver la de Martita y Gareda, no pude. No. Lo siento mucho. Alguien más se las va a tener que contar. Yo no puedo. La ganda por no venir de castigo. Exacto. No, a Hugo que le anda festejando el cumpleaños a Verónica Gallardo. Por eso no está aquí hoy. Que Hugo la vea. Sí, con la señora Garza, diga usted. Lucy Carrillo dice, él tenía una hermana famosa, sí, la Tucita. La Tucita María Eugenia. Llamas, exactamente. Llamas. Y con mi pulsera también lo dice. María Eugenia Llamas. Diana Saavedra, José Ángel Llamas, en Jóvenes y Bellos, sí. José Ángel era muy guapo, porque no era el tipo. Sí, no era el muñeco ni musculó, no, era un tipo de que te encuentras en la calle como vecino bien cuidado. Diana dice, se decía que por su carácter volátil, que ese romance no pegó bien. Yo también lo creería. Silvia 68, hello chicas, voy llegando. Vieron el especial de La Casa de los Famosos 3 en su premiación, solo estuvo nominada Madison en una. Así fue su paso por la temporada, más claro ni el agua de por qué ganó. Mucha pa final. Nominada. Yo vi un cachito, pero haz de cuenta que fue un programa que grabaron en cuanto fue el gane de Madison, y lo grabaron para tenerlo para la siguiente semana. Estaban todos, aprovecharon que los tenían a todos en el foro, y se hicieron una entrega de premios chapona, donde imagínate, si es a quien mejor cocina el premio, ¿a quién se lo darías tú de esta temporada de La Casa de los Famosos? ¿A Patty? No se lo dieron. ¿A quién se lo dieron? A la esta Material. Osmariel, no, Osmariel, a la Miss de sí. Venezuela, que ni siquiera cocinaba porque nada más hacía atún sellado, era todo lo que hacía, pero bueno. Yasmin Rivero dice, genial tu narrativa, Lili, el bodrio. Ay, Yasmin, ¿viste la de Prisionera? Ay, no, yo les contaría de cosas insólitas de esa novela, pero bueno, en otra ocasión. Ah, no es un especial, mana. No. Dice Rocío Gómez, Gaby contó en La Casa de los Famosos que tuvo una relación que terminó porque le pusieron el cuernote con otro hombre. Ay, no, qué casualidad, ¿no? A todos los que los dejan es porque el hombre les puso el cuerno con otro hombre. ¿Qué casualidad? Yo tampoco lo creo. Yo saqué cuentas y coinciden las fechas cuando estuvo casada con este bigotón. Nunca se casaron y ni a José Ángel ni a Miguel se les ha conocido. Y como decía alguien, aquí entra la industria, nos conocemos, si hubiera rumores y no se les conoce. Pero sí, qué casualidad, ay, me dejaron porque lo también nos dejan porque pues no nos quieren. O porque ya se hartaron, mana, también. Porque no nos quieren. Porque acuérdate que desde el amor se divorcian muchos. Ajá. Silvia dice, Gaby Spanik está en Telemundo en Top Chef VIP. Ahorita sí. Haciéndole la buena. ¿El chongo con quién? Todavía no. Del show. Al aire todavía no. Mana, no, pues. No, las grabaciones, ya ha trascendido, que ya se agarró el chongo con quién. Ay, no, con todo el mundo, ya sabes que ella con todo el mundo se agarra el chongo, con todo el mundo tiene problemas y todo el mundo es mala persona, menos ella. Sí, es lo que les decía Lili, se saben, son cosas que se saben y trascienden. De ella se sabe y trasciende que ella es conflictiva y siempre tiene problemas con todo el mundo. Entonces, no nos extraña con quien tenga problemas. Pues muy bien, mana, ya nos pasamos un rato de la hora. Bastante. Pero hoy sí hubo lo que un día fue, no será, que estuvo muy requete bonito. Pero yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. ¿Algo más que quieras agregar?
No, Lavanderos, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana y de mes. Sé que es puente, no les quiero terminar de amolar la noche, pero mañana pues a nuestras actividades normales. Y les agradezco, la verdad, que tomen este tiempo para acompañarnos. Señor productor, mil gracias. Y la Isa, gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto el jueves, mana. Sí. Nos vemos el jueves. Ya saben que a mí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como @HildaIsa cuando no estoy en este su bonito espacio del chisme seguro. Les quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche de lunes y a todos por sus likes, por su suscripción, por compartir, por comentar. Carlos me dice, cuidado Isa, no te vayan a demandar, no te vayan a demandar la hispánica. Ya no hemos jugado a la hora hispánica, amigo. Ya no. No nos puede demandar. Pues desde aquí, y señor Garza, ¿gustas agregar algo? Saludos, hasta luego. Yo los espero mañana, poquito después de las 9 de la noche, el martes de trío, el jueves, recuerden, regresa Lili para Noche de Chicas, y el viernes, pues ya veremos qué hacemos con el comandante Maganda. Por lo mandar a ver las películas que no podemos ver nosotras. Exactamente, eso le toca. Por lo pronto, los dejamos hasta mañana en esto que se llama... ¡La banda de noche!